segundo tiempo, gran jugada individual de Kevin Fernández, de izquierda a derecha, fue en diagonal, se acomodó para la derecha, remató al palo izquierdo de Giordano y en el arranque del complemento, el Chipá se pone a ganar el clásico 2-0, Kevin Fernández. García, 2-2 el partido. Yeah.
2-2. Le da sonrisas el fútbol a Gonzalo. De esta manera marca su segundo gol. En la cuenta personal y su autor intelectual del favor de Facundo y Pietro. Estamos en 49-52, Leo. Al piso Rodríguez y Sacalambró. Sacalambró Rodríguez, el número 5 de la afán de robar la pelota y el lateral para el verde. Que va a salir desde el fondo. 50 minutos, lo dio vuelta a defensores. El tricampeón que va a pelear por el primer puesto. El tricampeón que va a ir en busca, por supuesto, de quedarse con la final directa. Mano a mano, como decía Leo Comunión. Y la vida para Marruecos, y la para Marruecos, que es largo. La contención de la pelota, y cae a Bruno Rodríguez, rechaza al arquero, largo, 50 con 3, 50 con 4 y 52, el que es Rodríguez, ahí va a hacer la mitad de cancha, toca para Blasco, todo defensor se refugia, cuida el resultado, se está quedando en la victoria 3-2, Agustín Blasco envía el centro, por el segundo palo, lucha por el balón, y Giordano se queda con la pelota salveña, la levanta y explota la gente de defensores, en aquel sector, queda en el piso, el arquero pide la atención para él. Tengo tiempo para que con la ronda me cuente cómo se entraba final en Oliveros. Perfecto, Bastón. Otro de los partidos que finalizó. Ya ganó el Carcu, ya ganó Unión. Está ganando defensores. Empataron Sporting y Boca. Y ahí va, defensores por la derecha. Llegándose la pelota cuando el árbitro. Patrino Pagliatini. Otra fuerte, tres veces marcando el final. Final del clásico en Centeno. El clásico fue todo verde. Lo dio vuelta defensores. Lo ganó 3-2.
la figura del partido, autor intelectual del 2-1 transitorio, marcó el segundo y el tercero. Bonzi, bueno, me decías, regalaron un tiempo mirándolo desde el lado de ustedes, fueron superados y en el segundo tiempo hicieron todo bien. Sí, la verdad que nos encontramos con... Sabíamos que dependía de nosotros este partido y hicimos un mal primer tiempo, pero desastroso. Yo recuerdo malo, y lo pagamos caro, 1-0 y nos atrabamos la vuelta, pero bueno, hablamos un poco en el tiempo y estamos dormidos, no lo había pasado en el tiempo y era un resultado que era difícil dar vuelta, pero bueno, cambiamos la imagen y nos vamos. Porque se fueron al descanso 1-0, pero en el comienzo del segundo, podemos decir a los 58 segundos, llegó el gol de Kevin Fernández para poner el 2-0. Clave el descuento a los 5 o 6 minutos. Sí, la verdad que fue un golpe duro, gratis. Sabes, como de un golpe durísimo. Y después levantamos la cabeza, sabíamos que teníamos que hacer un gol rápido, porque si no, no íbamos a llevar nada. Y una serie de una jugada, vino un gol. Y bueno, después empezamos con el... ¿Te salieron todas en el segundo tiempo? Y la verdad que uno siempre está dispuesto ahí a proteger la pelota, pero no ayuda mucho. Partido, era un clásico y sabíamos que aprovechaste un rechazo largo en la última y ganaste los defensores, definiste cuando estaban con 10. Sí, la verdad que cuando nos echan a pulpo se nos hizo un equipo largo, pero bueno, sabíamos que teníamos que jugar de contra y ya se venía. Ahora parece ser que es mano a mano con Unión, las últimas tres fechas, a ver quién puede quedarse con la primera posición. Sí, la verdad que no sé cómo salimos los resultados, pero bueno, nosotros tenemos que dependemos de nosotros y no nos queda otra que ya ganar por acá. Felicitaciones, Bonzi, fuiste la figura del partido. Gracias. Bien, perfecto. Está el señor Andrés Oliva acomodando su cronómetro con los jueces de línea que también le van a dar el ok. Se vendrá el fútbol, se viene el partido aquí, la 14ª fecha del torneo Clausura, David. Bien, va a mover Boca de Cerodino, perdón, va a mover Defensores de Andino, perdón, frente a la pelota. Los jugadores de Defensores de Andino, el número 9, el señor Martín Sánchez frente a la pelota, acompañado de Emanuel Filippini, el número 7, movió nomás Defensores de Andino, ya hizo mover el juego, entonces el balón ataca para el lado o para el arco, que da espaldas al circuito natatorio, ahí ataca Defensores de Andino y... Unión Fútbol Club ataca hacia el arco que da espaldas al gimnasio del natatorio. Primer saque lateral que tiene que hacer Rubén Piñero. Atrás se apoya en Germán Colorado Re. Primeros pasajes, primeros 30 segundos de este partido. De la 14ª fecha, el Celeste, uno de los líderes, recibe a Defensores de Andino. Le pegó fuerte Augusto Díaz buscando la aparición de Manuel Rodríguez. Ahí está el Manu por el callejón izquierdo. Somos Activa 91.1 junto a Canal 4. Doctora, saludo a Cristian Fontana. Ahí está Augusto Díaz. Juega atrás Augusto con Germán Colorado Re. Se va a apoyar en Bustamante, no, prefiere el costado con Amarilla, va Amarilla y me gusta por el callejón de número 8, va Amarilla, me gusta Amarilla, va, se frena, va al piso Amarilla y la recupera el jugador Juan Carlos Osuna, el experimentado ex PCM, jugando Osuna para la aparición del jugador Benítez, ahí estaba Benítez por la derecha que la pierde con la marca de Piñero, Piñero atrás con el Manu Rodríguez, quedó sentido Benítez, el Manu Rodríguez juega para Augusto Díaz, ahí está Augusto Díaz, se apoya en Bustamante, va a levantar la pelota Bustamante hacia el costado, prefiere con el jugador Amarilla. Ya el árbitro ahora detiene el juego para que atiendan a Benítez. Había quedado sentido en la jugada anterior el chico de Defensores de Andino. Está parado el partido. Primer minuto de juego. Luciano, ¿está con 5 amarillas vos? Luciano, ¿está con 5 amarillas vos? No. Sí. Ah. No,
Va a ser un bote a tierra el árbitro, el señor Andrés Oliva, para que juegue, para que la ponga en juego otra vez el jugador Osuna, que la pierde con Paolo Mora. Se cae Paolo Mora. El árbitro pita una infracción contra Paolo. El número 6 del defensor de Andino, Nicolás López Craig, le dice: yo no lo toqué, pero sí, dice el árbitro que hay un tiro libre importante que tiene que hacer el conjunto celeste por el lado derecho. Tenemos exactamente 2 minutos y medio de este primer tiempo. Manuel Rodríguez va a levantar esa pelota. Lo tiene al lado a el jugador Matías Cuello. A ver qué hace el Manu. Va a enviar ese centro buscando los cabeceadores. A Paolo Mora, lo veo a Domingo, lo veo también a Augusto Díaz. Ahí está Germán Colorado Re. Ahí están los grandes cabeceadores que tiene Unión Fútbol Club. Un arma que puede ser letal en cualquier momento del partido. El Manu que va a levantar esta pelota a un centro. Pelota parada, la primera situación de gol que tiene el conjunto de Walter Ledesma. Le va a pegar el Manu Rodríguez, atención. Levanta el Manu Rodríguez al costado para Paolo Mora. Jugada preparada. No entendió porque se cayó Cuello justo. La recupera Osuna. La venía a buscar el jugador Lucas Valen. La pierde Lucas Valen porque fue al piso Osuna con el número 10. El jugador Manuel Rodríguez, que se quedó sentido después de un golpe. Ahí está el jugador Cuello. Matías Cuello jugando para Paolo Mora. Le devuelve a Matías Cuello, pero aparece el jugador Nicolás López para sacarla hacia un costado. Para que la venga a buscar el jugador número 8, Emanuel Filippini. Ahí estaba Filippini jugando el número 8 del conjunto de defensa. Defensores de Andino, que la deja salir. Es un saque lateral que tiene que hacer el DF de Andino. Hacia el costado la tiró el jugador Valente. La viene a buscar el número 7, el jugador Emanuel Filippini. La pone hacia adentro para que la venga a buscar el propio Valente. La recupera Augusto Díaz en la mitad de la cancha, en el círculo central. Ya la recuperó Nicolás Álvarez, el número 2. Nicolás Álvarez juega rápido para la aparición de Emanuel Filippini. Le comete la infracción, pero no, dice el árbitro. Augusto Díaz, que recupera en la mitad de la cancha, la tiene ahora el jugador Cuello. Va Matías Cuello. El que lo presiona es el jugador Lucas Valente, el número 10. La tiene ahora Bustamante, que abre con Germán Colorado Re. Sale jugando el conjunto celeste con Piñero. Va por la izquierda. Tenemos 4 minutos del primer tiempo. Somos Activo 91.1 con Canal 4 transmitiendo el partido. El fútbol de la Liga Totorense pasa por acá. Siempre. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos de acá, obviamente. Ahí está Augusto Díaz jugando hacia el costado para Leandro Bustamante. Piensa Unión en la salida. Bustamante corto para Matías Cuello. Matías Cuello se apoya en amarilla otra vez con el jugador Bustamante. Va por la derecha. Al piso fue el jugador número 6. Nicolás López Craig, la tira fuera, lateral para el celeste. Ya la cancha de Deportivo Belgrano de Olivero. ¿Qué pasa allí, Walter Díaz? Aquí el primer minuto de juego, Gerardo, con la pelota Junior, con el avance y con las situaciones. Se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento de Mauricio Beltrán, un trágico accidente, lo conocemos ya. Sí. Así que bueno, el segundo minuto de juego aquí en Oliveros, en el predio Tomás Costa, están igualando 0-0 Belgrano y Totora Juniors. Perfecto, aquí tenemos 5 ya del primer tiempo. Estamos 0-0 con Unión Fútbol Club y Defensores de Andino, fecha 14 de Primera División. Ya están jugándose en todos los partidos, en todas las canchas, incluyendo Provincial, que visita a Alba de Maciel. Digo incluyendo ese partido porque evidentemente comenzó un rato antes. Ya debe estar por terminar el primer tiempo de Alba y Provincial. El resto comenzó todo a la misma hora. Ahí está un saque lateral que tiene que hacer Juan Carlos Osuna. La pone al medio para Lucas Valen. La pierde con Paolo Mora. En el medio lucha el jugador número 5, Lautaro Monte. Ahí está Monte jugando rápido para la aparición de Juan Benítez. Va el número 8, Juan Benítez, y la pierde con la marca de Piñero. La recupera Valen. Valen otra vez con Juan Benítez. Ahí está Juan Daniel Benítez jugando por la derecha. Se interpone Piñero, la tira fuera. Lateral para el conjunto visitante.
La jugaron por la derecha, el jugador Benítez la tiró larga, pero llegó Lucas Valen, ahí está el número 10, Valen jugando corto para la aparición del jugador Martín Sánchez, el 9 que presionaba con la marca de Bustamante y la tiraron afuera. Lateral que tiene que hacer el jugador Lucas Valen. Tenemos exactamente 7 minutos ya de este primer tiempo que pasa en Cerodino, José Berdinelli. Y acá buscamos ya los 12 minutos y siguen 0 a 0. Y atención a la gente de Belgrano, está jugando mejor Atlético. Si dejan jugar a Negro Fermani con la libertad que está jugando y podiendo habilitar a Leonel Montiel y a Gardo Díaz, va a sufrir dolores de cabeza. El técnico tendrá que ajustar un poquito ahí la marca sobre el número 10. Bueno, perfecto, José, ahí tenés 12, acá tenemos 7 minutos 20 del primer tiempo, 0 a 0 allí entonces, y aquí también 0 a 0, lo mismo que en Olivero, se están empatando Sportivo Belgrano y Totoro Juniors. Gracias, José. Primeros conceptos entonces en la tarde, en esta jornada dominguera, 14ª del torneo clausura de Primera División, David. Pelotazo de Domingo para Paolo Mora, que no entendió. El arquero Ángel Veloso se quedó con ella. La tiró al costado con el experimentado Osuna. Ahí está Juan Carlos Osuna, que pasó por Juniors allá por 2012. La tiene ahora y la recuperó el jugador de la Unión Fútbol Club, el número 9, y le pegó. Era Nahuel Castro que remató después de recoger esa pelota que le había quedado servida. Después de Osuna, la recuperó el jugador Castro. Nahuel Castro remató. Cruzado, desviado al primer palo. Aproximación del conjunto celeste. Se apuró, me parece, Castro en la decisión, no levantó la cabeza, prefirió rematar, pero su remate fue totalmente desviado del primer palo. Acá seguimos 0 a 0. Sigue el partido aquí en el complejo natatorio Parque. Es un lateral que tiene que hacer Juan Carlos Osuna. Pelota en sus manos, lateral frente al banco de suplentes de la Unión Fútbol Club, sector izquierdo del avance del conjunto visitante. Ahí está Juan Carlos Osuna para hacer efectivo este saque de manos. No tiene a quién dársela, por eso, a ver si encuentra algún desmarque de algún compañero. Le pegó entonces Osuna, un cabezazo de Bustamante cuando el que presionaba era Martín Sánchez, otro lateral que tiene que hacer defensores de Andino. Nuevamente Juan Carlos Osuna, el experimentado Osuna, de 37 años, pasó mucho tiempo por Puerto San Martín Fútbol jugando y ahora está en el DF de Andino, que tiene una camiseta llamativa, es de tres colores la camiseta de defensores de Andino, rosa, amarilla y azul. Linda camiseta, la verdad. Es una camiseta colorida con los pantalones y medias azules que está presentando defensores de Andino hoy acá. Hay un tiro libre que le marcó el árbitro, lo va a hacer el número 8, Juan Daniel Benítez. Acomoda la pelota, es un tiro libre que se dio Unión Fútbol Club en tres cuartos de cancha. Juan Benítez frente a la pelota, va a meter esa pelota al área. Veo a los cabeceadores, veo a Martín Sánchez, lo veo a Valen también, a Osuna. A ver qué pasa con esta acción. Le va a pegar el jugador Juan Daniel Benítez, que ha marcado un par de goles ya en el torneo. Le va a pegar Benítez, envía el centro Benítez, la pelota que pica. Y la tiene Alexis Mena, que se queda con ella y va a salir jugando sin problemas.
11 minutos tenemos de este primer tiempo. Somos Activa 91.1, Canal 4, también televisando este partido que se va a poder apreciar mañana lunes en la pantalla de Canal 4. Augusto Díaz abre la cancha con Piñero. Cabecea Piñero antes de que se le vaya la pelota, un poco esforzado, pero ya la recupera el jugador Benítez. A ver qué hace Benítez, se frena. Juan Daniel Benítez prefiere jugar al costado para que le venga a buscar Filippini. Ahí está el número 7, Filippini se va a apoyar en Valenda. A ver, primero amarilla trabando y recuperando esa acción para Unión. La tiene Augusto Díaz que la pisó. Muy bien, Augusto Díaz. Otro pise, estaría jugando atrás con el jugador número 3, Rubén Piñero. Ahí está el ex provincial. Rubén Piñero, a ver qué hace. Juega corto para la aparición de Lucas Amarilla. Va a salir jugando Unión Fútbol Club en defensa. Ahí está Lucas Amarilla. Corta Lucas Amarilla para que la venga a buscar Matías Cuello. Matías Cuello que la pierde con la marca de Filippini. La recupera ahora Valent. Va el número 10, Lucas Valent. Lo persigue Amarilla. También lo persigue Germán Re. Sigue Valent con ella. Entre tres, pero aparece el cuerpo de Germán Colorado Re para sacarla hacia un costado. La viene a buscar ahora el jugador Matías Cuello. Entrega corto para Amarilla. Amarilla se apoya en Augusto Díaz. Este otra vez con Amarilla. Y sale jugando el celeste ahora con Lucas Domingo. Nahuel Castro está por la izquierda jugando corto para Augusto Díaz en la mitad de la cancha, en el círculo central. La tiene ahora Germán Colorado Re. Está intentando generar una situación de peligro el conjunto celeste. Está bien replegado atrás defensores de Andino. Paolo Mora que se quiere meter en el área. La recuperó Paolo Mora. Remató un poco esquinado. El remate de Paolo Mora le salió por arriba del travesaño. Aproximación de Unión. Paolo Mora bien marcado. Salió del área hacia el lado derecho y remató de media vuelta por arriba del travesaño. Aproximación del conjunto celeste. Segundo remate el arco. El anterior había sido de Nahuel Castro. También el primer palo desviado. En este caso fue Paolo Mora el que remató por arriba del travesaño. Saque de arco para defensores de Andino. Se venía Manuel Rodríguez por la izquierda, la hizo rebotar en el jugador Walter Drueta, casaca número 4, que se la pellizcó al córner. Hay un tiro de esquina, el primero para Unión Fútbol Club por el lado izquierdo. Le va a pegar el propio Manu Rodríguez. Todas las cabezas veo para tratar de conectar y para tratar de que Unión se ponga en ventaja. Minuto 14, el Manu Rodríguez prefiere atrás con Piñero. Le va a pegar Piñero, acomoda la zurda Piñero, envía el centro Piñero. Otra vez pegó la pelota en Drueta, la recupera Valen. Otra vez se va el jugador de defensores de Andino, pero ya la recupera el Manu Rodríguez que se frena. Otra vez engancha, envía el centro de derecha. Un cabezazo de Filippini, le queda a Matías Cuello el remate para terminar la jugada. El aplauso de la gente. El Mati Cuello la tiró totalmente desviado. Por arriba del travesaño fue una aproximación interesante del conjunto celeste. Otra vez por la izquierda el centro y le quedó al Mati Cuello por arriba del travesaño. Saque de arco para el conjunto visitante. No hay goles en esta jornada todavía, la 14 del torneo de Liga Totorense. Se está jugando el Clásico de Centeno, está jugando Sportivo con Boca, está jugando Belgrano con Atlético y Sportivo Belgrano Oliveros con Totoro Juniors. Un centro de Matías Cuello que está tirado hacia la derecha, pegó la pelota en Nicolás Álvarez y se fue al córner. Córner para Unión, el segundo que tiene el conjunto celeste. Le va a pegar Matías Cuello, ahí va a jugar corto Matías Cuello porque el que se le aproxima para recibir es Manuel Rodríguez, que le dice, déjame a mí que le pego yo. Le va a pegar Manuel Rodríguez, que le acomoda ahora a su merced. ¿Va a enviar el centro o no? Centro no, corto, corto otra vez para Matías Cuello. Quiere sorprender Unión, Matías Cuello con el mano. Me gusta esta, a ver qué hace Manuel Rodríguez. De zurda el primer palo, el arquero veloso Paolo Mora, se fue la pelota al córner. Otra vez, intenta sorprender el celeste con Cuello y el Manu Rodríguez que cuando se metía al área remató de zurda. Respondió el arquero veloso.
Otro córner que tiene que hacer Emanuel Rodríguez, el tercero para Unión. Centro de Manu Rodríguez, el cabezazo de Lucas Domingo hacia el costado. Veremos si no se va la pelota, la recupera Germán Re. Ahí está el Colorado jugando para Augusto Díaz. Augusto Díaz corta para Matías Cuello, se la devuelve a Augusto Díaz. Ahí está el exprovincial, corto para el jugador Leandro Bustamante. A ver qué hace Bustamante, se prepara, se perfila. Envía el centro a Bustamante, solo Domingo, al costado. Estaba todo invalidado. Excelente, Bustamante vio la cabeza de Domingo, acomodó ese frentazo. Era gol, pero estaba todo invalidado. Posición fuera de juego de Domingo. Indirecto para el conjunto visitante. Me voy a Oliveros. Walter Díaz, te escucho. Bien, aquí para el trámite de Belgrano, ya tenemos dos amonestados, Jerónimo Gentiletti por Totora Juniors y Milton Méndez por Belgrano. La situación más clara del partido, un centro largo de Jonathan Gaitán apareció, ganándole a todos por detrás Jonathan Luciano, pegó en la parte exterior de la red. Lo más claro que vimos en el partido en estos 14 minutos del primer tiempo, están igualando 0-0 Belgrano Juniors. Perfecto, gracias Walter, acá tenemos 17, seguimos 0-0, Unión Fútbol Club con Defensores de Andino. En la mitad de la cancha ya la recupera el jugador Filippini, jugando corta para la aparición de Sánchez. Ahí está Martín Sánchez abriendo la cancha con Benítez. Se cae Benítez cuando dio el pase. La recupera Domingo. La viene a buscar ahora el jugador Matías Cuello, que está por la izquierda. La pierde Matías Cuello con la marca del jugador Walter Drueta. A ver qué hace Drueta. Se deja caer Drueta. Se le fue la pelota a Drueta. Es un saque lateral que tiene que hacer Rubén Piñero por la izquierda en defensa para el Celeste. Germán Re saliendo por el mediocampo, jugando con amarilla, amarilla con Leandro Bustamante. Va el número 4, Bustamante, que lo ve a Manuel Rodríguez. Me gusta, va el Manu Rodríguez, escapa el Manu, envía el centro del Manu. La saca el jugador número 2, Nicolás Álvarez, la hizo rebotar en Paolo Mora. Venía la carrera el jugador Nicolás López, pegó en Mora, se fue. Es un saque de arco que tiene que hacer Ángel Veloso, casaca número 12, experimentado para Defensores de Andino. Seguimos en 18 minutos y medio aquí en el complejo natatorio Parque. Siguen empatando 0-0. Le va a pegar Ángel Veloso. No les dije que Defensores de Andino es el equipo que viene de 3 victorias consecutivas y el que se le ha costado mucho a Unión Fútbol Club poder ganarle en los últimos años. El último triunfo celeste acá contra Defensores de Andino fue en 2008. Gol de Ariel Tamoglia, 1-0. Así que pasó mucho tiempo de 2008 hasta acá de la última victoria celeste contra el DF de Andino. Y la última vez que Defensores de Andino ganó acá fue en 2015. Fue 2-1 con goles de Candia y de Julio Cabrera. Sequeira marcó el gol del Celeste. Así que hace exactamente 7 años que Defensores de Andino le ganó la última vez acá. En la cancha hay gol de Boca de Celodino, me dicen. Hay gol de Boca, lo hizo Ferreira. Lucas Ferreira, Boca de Celodino está derrotando 1-0 a Sportivo Rivadavia. El primer tanto en la tarde dominguera. Aquí hay un lateral que favorece a Unión Fútbol Club. Sí, me gusta el partido porque tiene ritmo y porque se está abriendo de a poco. Augusto Díaz en la mitad de la cancha jugando para Manuel Rodríguez. Va el Mano, juega corto para Mora. Mora a ver qué hace, la pierde. La marca es de Filippini. Le pega para arriba a Filippini. Ya está tirado atrás Defensores de Andino porque ya le empezó a controlar Unión Fútbol Club. La tiene Domingo jugando corta para Piñero. Me gusta. Piñero por la izquierda en 20 minutos. A ver qué hace Piñero. Se apoya en Augusto Díaz. Augusto Díaz que la hizo un poquito larga y la recuperó Benítez. Benítez que la pone para el jugador Sánchez, Martín Sánchez. Pegó en el pecho la pelota de Domingo. La recuperó ya el jugador Bustamante. Corta para el jugador Germán Colorado Re. Cruza el círculo central. Germán Re abre la cancha con Piñero. Me gusta. Va Rubén Piñero. A ver qué hace Piñero. Juega corto para el jugador Cuello. Matías Cuello la tiró larga. Cuello totalmente desviado. Pasado Cuello. Fue buena la intención, pero mala la concepción de la jugada. Saque de arco para Defensores de Andino. Aquí Leonel se aproxima a Unión, tuvo un par de remates hacia el arco que controló Veloso, pero 0-0 el partido. Okay.
21 minutos tenemos ya del primer tiempo en activo, 91.1 estamos. Mañana todo esto en el Deportivo a las 6 de la tarde, la tira que hacemos todos los días en nuestra casa en activa, como siempre, para retratar todo lo deportivo del fin de semana. No solamente el fútbol, sino también las otras actividades, el fútbol infantil. Hoy hubo un torneo de cebollitas en San Genaro, hubo futsal el viernes en Totora Juniors, hubo futsal, también hubo fútbol senior, hubo fútbol femenino, de todo, básquetbol, voleibol, patín, de todo. El fin de semana deportivo en todas partes estuvimos, por supuesto. Ahí está Augusto Díaz, la tiene ahora el jugador Manuel Rodríguez y la recupera ahora Bustamante, enganches adentro Bustamante, lo pasar de largo a Valen, envía el centro Bustamante, pasado Bustamante, qué lástima, estuvo buena la jugada, pero después la terminación no fue tan buena porque el centro se excedió con la fuerza. Bustamante fue pasado por demás. Es un saque de arco para Ángel Veloso, es un poco mejor el celeste. Gana Boca de Cerodino, 1-0 a Sportivo Rivadavia con gol de Lucas Ferreira, el único marcador abierto que tenemos en esta fecha 14 de domingo. Recordemos que ya empataron Sportivo Díaz y Maciel 2-2. Ahí está, envía un centro al jugador Matías Cuello, no pudo llegar amarilla, pero primero llegó el número 12, Veloso. Le pegó fuerte Veloso para que la venga a buscar Martín Sánchez. El número 9, Sánchez, marcado por Germán Colorado Re, le pone el cuerpo con solvencia, la dejó salir el Colorado. Saque lateral que ya hizo el propio Germán. Germán Rey jugando con Lucas Domingo, el capitán. Abre con Augusto Díaz en la salida. Unión Fútbol Club pensante. Unión Fútbol Club mirando a ver cómo le va a entrar a este duro Defensores de Andino, que viene de 3 triunfos consecutivos. Viene en levantada. Fueron 3 triunfos importantes para el conjunto dirigido por Claudio Niz. Ahí está Germán Colorado Rey. Se apoya en Augusto Díaz. En la mitad de la cancha Augusto. Otra vez en el jugador Domingo. Ahí está el capitán. Ahí está Lucas Domingo. A ver qué hace Domingo. Abre la cancha con Piñero. Va por la izquierda y me gusta. Va Piñero, engancha hacia adentro Piñero. La pierde Piñero. La marca es del jugador número 11 que está defendiendo. Santiago Jerónimo. No lo hemos nombrado casi. Santiago Jerónimo estaba defensivo en la posición. Le sacó la pelota después Piñero en la carrera. Le cometió infracción. Es indirecto en la salida para el conjunto visitante. Cuatro minutos tenemos ya de este primer tiempo. Unión Fútbol Club 0, Defensores de Andino 0, fecha 14, torneo clausura Liga Totorense. La viene a buscar Augusto Díaz en la mitad de la cancha y la recuperó. Va con velocidad Augusto, me gusta Augusto para Paolo Mora, pero se interpone Walter Drueta para cortar. La recupera otra vez el Manu Rodríguez en 3/4 de cancha. El Manu quería abrir la pelota con el pique por la izquierda de Matías Cuello, pero no pudo llegar nunca. La tiene ahora Filippini jugando rápido para Valen. Va el número 10, Lucas Valen por la izquierda, el que fue al piso y la recuperó. Era el jugador Piñero, pero se le fue al el propio Piñero. Va a ser un lateral el jugador número 11, Santiago Jerónimo. Nos pueden seguir a través de nuestra página web www.radiototoras.com.ar o se pueden bajar la aplicación por Play Store, nos buscan como Radio Totoras y allí nos van a tener en su celular en cualquier lugar donde vayan. Lateral que tiene que hacer el propio Santiago Jerónimo por el lado derecho, detrás está la hinchada visitante. Ahí está Jerónimo jugando para Martín Sánchez, recuperó Cuello, se le fue otro lateral visitante. El Manu Rodríguez que contiene esa pelota en la salida, juega para Augusto Díaz. Augusto Díaz, a ver qué hace, le pega fuerte para que la venga a buscar Paolo Mora. Lucha Paolo Mora y la gana, pone el pecho con la marca del jugador Walter Drueta. El árbitro dice que fue mano de Paolo Mora. La pelota que se fue es un tiro indirecto que va a hacer en la salida el jugador número 6. Me refiero a Nicolás López Craik. Le dice un poco más adelante
el árbitro. Es un indirecto que tiene que hacer Defensores de Andino. Tenemos 26 minutos de este primer tiempo. Somos activos en 91.1. El árbitro es el señor Andrés Oliva. No hay ningún amonestado, ninguna incidencia hasta ahora en el partido. Manu Rodríguez en la mitad de la cancha. La juega hacia el costado para que la venga a buscar el jugador Matías Cuello. Va Matías Cuello, que lo marque Jerónimo Santiago. Sigue con ella Matías Cuello. A ver qué hace Cuello. Me gusta. Engancha Cuello. Lo dejó en el camino Santiago. Centro de Cuello. Penal. Penal para Unión Fútbol Club. Pegó la pelota en la mano, dice el árbitro. Árbitro del jugador Nicolás López Craig, cuando había salido a cortar el centro que tiró Matías Cuello, lo dejó en el camino a Jerónimo Santiago. Envió el centro y después pegó la pelota en la mano de Nicolás López Craig, dice el árbitro, en la caída, sin intención, pero fue mano al fin. El árbitro dice que pegó en la pelota en el 4, en Walter Drueta, que fue a cortar allí. Bueno, la cuestión es que tenemos penal para Unión Fútbol Club en casi 27 minutos. José Verdinelli, me voy a Cerodino rápido porque aquí tenemos penal para Unión. Rápido, José, te escucho. Que aquí el partido no me gusta. Penal para Unión. Recién a los 20 minutos. La jugada rápida del cuello, el centro atrás. Se arroja el piso, remata el segundo, la pelota le da la mano. Dentro del área marca la pena Máximo Oliva y hay penal para Unión a los 26 minutos del primer tiempo. Es reemplazado por Hernán Dalton, que está jugando por línea de tres ahora. Perfecto, muchas gracias, José. Acá tenemos penal para Unión Fútbol Club, que va a ejecutar Lucas Domingo. Una mano de Walter Drueta, que vio el árbitro tras un centro de Matías Cuello por la izquierda. El señor Oliva, no hubo mucha protesta, más allá de que ha habido un amonestado. Es Lucas Valen, el número 10, fue amonestado. Sí, señor. Vio la tarjeta amarilla el número 10, Lucas Valen, después de esta protesta por ese penal. Se viene Lucas Domingo, el capitán, frente a la pelota, le va a pegar en 27 minutos. Penal para el conjunto celeste, me preparo para gritarlo. Penal, ejecución desde los 12 pasos. Le va a pegar Lucas Domingo frente a la pelota. El puntero del campeonato es Unión Fútbol Club. Se adelanta un poco y hace gestos. El árbitro dice, no se adelante. Claro, se adelantó alevosamente. Ángel Veloso lo quiere amedrentar a Lucas Domingo, pero claro, en sus movimientos adelantó dos pasos más o menos. Ángel Veloso, el árbitro, lo cortó, le dijo más atrás. Le va a pegar Domingo frente a la pelota del zurdo. El capitán le pega fuerte Domingo de zurda. Fútbol Club, lo hizo de penal el capitán Lucas Domingo, le pegó fuerte cruzado, el arquero se arrojó hacia la derecha y lo saluda. Gol del Celeste, minuto 27 de penal, el capitán Lucas Domingo, pasa a ganar Unión 1-0. Y estaba haciendo mejor las cosas, sin ningún tipo de dudas en los últimos minutos, era un poco más de su rival que se había replegado atrás, con aproximaciones, con avances, con esa habilidad de Matías Cuello que hizo generar esta situación de pelota parada, una mano de Walter Drueta, el árbitro estaba ahí, nada para protestarle porque estaba ahí bien cerquita de la jugada y es evidente que no hay discusión alguna porque el árbitro estaba realmente muy firme en su determinación. Lucas Domingo decretó el tanto para la apertura en el marcador. El árbitro llama a la autoridad policial y va a hacer bajar a algunos hinchas. Hay un par de hinchas subidos a una de las columnas de iluminación, justo en el centro del campo de juego, la columna del medio sería. Hay un par de hinchas subidos que va a hacer bajar el árbitro, que ya habló con las autoridades, con la policía, para hacer que se bajen porque es bastante peligroso. Está en una altura importante, así que hay dos o tres hinchas de Defensores de Andino subidos. Sigue el partido, aquí gana Unión por un tanto contra cero, gol de penal de Lucas Domingo. Viene hacia el costado, la tiraron. La tiene ahora el jugador Filippini. Le pegó Filippini fuerte y la recuperó el jugador Piñero. Piñero atrás con Lucas Domingo. Abre con Germán Colorado Re. En la salida, Unión Fútbol Club que gana 1-0 y es puntero del certamen en la fecha 14. Empatan el clásico en Centeno, Defensores e Independiente 0-0. Así que Unión Fútbol Club con esto es el líder único, absoluto, del certamen de
Primera división. El otro marcador abierto es la victoria parcial de Boca. 1-0 sobre Sportivo Rivadavia en el Parque Fiesta Provincial del Trigo. Aquí se le fue la pelota al hombre de Unión Fútbol Club. Es lateral que tiene que hacer en la mitad de la cancha el jugador Walter Drueta, el número 4. Ahí está jugando corto para la aparición de Benítez. Ahí está Benítez, juega atrás Benítez. A ver, y ya la perdieron, ¿eh? No puede sostener Defensores de Andino ni hacer dos pases seguidos porque ya la tiene el Unión Fútbol Club. Me voy a Oliveros. Walter Díaz, te escucho. Recién le tuvo Vladimir Zelenelli con un pelotazo seco que pasó cerca del palo derecho de Kennes, no le encuentra la vuelta al local, domina la visita, pero sin ser demasiado profundo. En 29 de este primer tiempo, siguen 0-0. Perfecto, aquí con gol de Lucas Domingo de penal, en 31 gana el Celeste por un tanto contra cero. Le pegó fuerte Walter Drueta para que la venga a buscar Martínez Sánchez. Ahí está, y la pierde Martín Sánchez, la pelota que viene a el jugador Osuna, le cometen infracción. Nahuel Castro le puso el pecho, un tope petazo a Juan Carlos Osuna y le cometió infracción cuando quería salir rápido Defensores de Andino. El árbitro Oliva dijo que espere porque se tenía que atar los cordones. El árbitro, claro, no puede seguir así, entonces hizo detener esa jugada que a priori Defensores de Andino quiso apurar. Algo le dice Juan Carlos Osuna al árbitro del partido. Le va a pegar el número 6 que pide distancia, Nicolás López Craig, frente a la pelota. En situación defensiva, el conjunto de Defensores de Andino, en su área. A ver qué hace, si juega o no con Nicolás Álvarez, casaca número 2. Está Nicolás Álvarez, casaca número 2, saliendo en el medio, jugando para la aparición de Lucas Valen. La viene a buscar Benítez. Benítez otra vez con Valen. La pierde con Germán Rey. Germán Rey al medio. Ya la recuperó Filippini. Ahí está el número 7, Filippini. La marca es de amarilla, se la recuperó. Se la quitó amarilla, muy bien. Jugando corta para Matías Cuello. Velocidad de Matías Cuello por la derecha. Avanza Unión Matías Cuello. Pegó la pelota en Nicolás Álvarez, se fue afuera, lateral Celeste en ataque por la derecha. Bien, perfecto. Está ganando Juventud Unida de Barrancas con goles de Tudino e Iván Tamoglia 2-0 sobre, y Matías Tamoglia 2-0 sobre Unión de Clarke. Está ganando Carcu de Barrancas 2-0 a Unión de Clarke. Es otro de los partidos con marcadores abiertos en la tarde. El otro es Boca 1, Sportivo 0 en San Genaro. Y acá estamos 1-0 favorable al conjunto celeste. Están 0-0 Belgrano Atlético y están 0-0 Sportivo Belgrano Oliveros con Totora Juniors. La fecha 14 que la vivís acá, obviamente por Activa 91. 1.1 en la radio del fútbol. Un lateral que tiene que hacer el experimentado Juan Carlos Osuna, el ex PCM, casaca número 3, jugando corta para la aparición de Sánchez. Le comete infracción al pasar Sánchez a amarilla. El árbitro estaba ahí, tiro libre, indirecto en la salida para el Celeste. 1-1, Flores en contra. Gracias. Para Sportivo. Flores. Con Matías Gómez, porque Matías. Barrios en contra. Perfecto, Barrios en contra, empató para Sportivo Rivadavia de San Genaro, que igual ahora 1-1 con Boca de Cerodino en otro de los partidos. Recuerdo que gana el Carcu de Barrancas 2-0 a Unión de Clarke. Ahí está Manuel Rodríguez jugando para la aparición de Piñero, envía el centro Piñero, la carrera ha pasado Matías Cuello antes de que se vaya la pelota, pero se le fue la pelota lamentablemente, un tanto pasado el centro de Rubén Piñero, pero era buena la intención. Unión le pone velocidad en tres cuartos de cancha con las proyecciones de Piñero y con las corridas de Matías Cuello, con los enganches de Matías, obviamente Castro y el jugador Paolo Mora están allí a la expectativa en el medio para tratar de buscar el segundo tanto. Hay un segundo gol de Lukowski. Ahí está. Segundo gol de Sportivo Rivadavia lo hizo. Ahí está. Perfecto. Están empatando 1-1 entonces. Bueno, están empatando 1-1 Sportivo Rivadavia y Boca de Cerodino. Ahí está. Gol de Independiente Lukowski. Ahí está. Ahí está. Gol de Independiente Lukowski. Está ganando el Chipá. 1-0 a Defensores. Gracias, Cachi. No te entendí las señas. Sportivo 1, Boca 1 y gol de Lukowski para el triunfo parcial de Independiente de Centeno en el Clásico sobre Defensores. Es otro de los partidos con marcador abierto. Está ganando Juventud Unida de Barrancas. 2-0 a Unión de Clarke, que está empatando Juniors como visitante ante Sportivo Belgrano Oliveros y está empatando Belgrano 0-0 con el Club Atlético San Genaro. Aquí tenemos exactamente 35 del primer tiempo. Un lateral que tiene que hacer Juan Carlos Osuna. A ver,
Osuna frente a la pelota. Intenta adelantarse en el campo de juego defensores de Andino para sacar lo que tiene. A ver, una recuperación de Augusto Díaz rápido antes de la aparición de Filippini. Augusto Díaz que la cambia toda para el jugador Nahuel Castro. Le pasó de largo Castro, lamentablemente, pero la recuperó. Va Nahuel Castro frente a Castro. Va Nahuel Castro frente a Drueta. Nahuel Castro remató en la puerta del área. Nahuel Castro que le ganó la posición a Walter Drueta. Remató en la puerta del área, hacia el costado, a colocar, pasó cerquita, saque de arco para defensores de Andino. ¿Cómo va Barranca? ¿Gana 2 a 0? Tudino y Matías Tamoglia, 2 a 0. Bien, perfecto, sigue el partido, recuperación de Unión en 37 minutos, Augusto Díaz jugando para Manuel Rodríguez en tres cuartos de cancha, avanza el celeste que busca el segundo centro del Manu Rodríguez, no pudo llegar Lucas Amarilla, quien estaba metido en el área. Ahí está, jugando corta la aparición de Filippini. Entrega rápido para Benítez, corre Juan Benítez, lo persigue. Amarilla le va a cometer infracción, pero no lo hace caer si el árbitro la cobra. Sin la necesidad de derrumbarlo, pero venía a los manotazos limpios Amarilla. Era sabido que el árbitro iba a cobrar esta infracción en tres cuartos de cancha. Tiro libre para defensores de Andino, que pasen cero. Dino José. Lo que pasa es que ahora gana el León por 1 a 0. Jonathan Gómez, recostado sobre la derecha, habilita a Reynoso. Este le gana la espalda a los centrales y ante la salida de calle, con pierna derecha pone el 1 a 0, con el cual ahora gana el León en su cancha. Perfecto, me dijiste Jonathan Gómez el gol. Reynoso. Maxi Reynoso para la apertura. Ahí está, y aquí se viene el gol. ¡Gol! De defensores de Andino. Gol del defe de Andino. Se confió el arquero, Se confió el arquero y la pelota le pasó por arriba. Gol de Juan Benítez, casaca número 8, 38 minutos de este primer tiempo. Una jugada aislada, un tiro libre que tuvo en tres cuartos prácticamente defensores de Andino. El propio Benítez por arriba se resbaló. El arquero Alexis Mena que no la pudo sostener. Y bueno, le pasó por arriba, son cosas del fútbol. Acaba de empatar sin haber hecho demasiado. Defensores de Andino en 38, estamos 1-1. Gol de Juan Benítez para el conjunto de defensores de Andino. Sorprendió a todos, obviamente. Una jugada totalmente aislada, una pelota al área que parecía iba a ser controlada por Alexis Mena sin problema. Se confió, picó la pelota y le pasó por arriba, se resbaló Alexis y no pudo contenerla. Cuando te confías o cuando pensás que la vas a agarrar y después no llegás por una cuestión de un resbalón que surge en el momento, la cuestión es que Juan Benítez puso el empate, 38 minutos, sorprendió a todos evidentemente porque la verdad no lo esperábamos, no lo esperaba nadie, esperábamos que el arquero la contenga sin problemas porque de eso se trata. La cuestión es esa, defensores de Andino con casi nada empata el partido aquí en el complejo natatorio. Y como es el tema de lo psicológico en el fútbol, ¿no? Porque evidentemente ahora tiene un tiro libre importante defensores de Andino por el sector izquierdo. Hay un tiro libre peligroso que va a levantar Lucas Valen. A ver, veo a los cabeceadores fuertes de defensores de Andino para tratar de conectar. Mirá cómo se le complicó a Unión en un minuto. Centro del jugador Benítez. Ahí está Alexis Mena con un manotazo. Infracción contra el arquero. Infracción contra el arquero. Indirecto para Unión en la salida. Se resbaló, ¿verdad? Se resbaló. Se patinó. Bueno.
bueno, Lucas Domingo abrió para Unión Fútbol Club. Juan Benítez empató de tiro libre para el conjunto de Defensores de Andino. Estamos en Parda, 1-1, y está perdiendo el verde, está perdiendo Defensores de Centeno, 1-0 el clásico contra Independiente, gol de Lukowski en el primer tiempo. Está ganando Juventud Unida de Barrancas, 2-0 Unión de Clarke, y empata Juniors 0-0 en su visita a Sportivo Belgrano de Oliveros. Ahí está Domingo jugando corto para la aparición de Amarilla, se mete Lucas Amarilla, se quiere meter al costado, a ver qué hace Amarilla, lo frenaron con alguna infracción, pero no, dice el árbitro. Ya la recuperó Valen, la recupera ahora Augusto Díaz para Mora, se quiere meter en el área Mora, le pega fuerte Mora, a ver qué hace Mora, envía el centro Mora, no puede llegar Amarilla, está solo, ahí está, por arriba Castro, increíble. Increíble el gol que acaba de perderse Unión Fútbol Club. Nahuel Castro, le quedó a él, porque no pudo llegar a Amarilla porque le hizo de pivot. Excelente lo que hizo Paolo Mora. Se sacó el hombre de encima, tiró el centro en la media luna y en el punto penal le quedó al jugador Nahuel Castro, le picó y la tiró alto. Estaba solo frente al arquero, era tocarla a un costado. Le pegó fuerte arriba del travesaño. Saque de arco para Defensores de Andino. Viene, perfecto, con gol de Maxi Reynoso. Está ganando 1-0 Belgrano de Cerodino. A ver si siguen llegando más goles en la tarde. Me voy a Oliveros con Walter Díaz. ¿Qué pasa, Walter? A los 35 recién tuvo la más clara el equipo local a través de Brian Guerra. Una muy buena jugada individual. Remató fuerte, seco. Se tuvo que forzar Gianfranco para alargarla al córner. A los 38 siguen 0-0 aquí en Oliveros. Y aquí empató a Defensores de Andino con gol de tiro libre de Juan Benítez. Estamos 1-1, Walter. Estamos 1-1 acá. Tenemos 42 minutos de este primer tiempo. Pidió una asistencia el arquero Ángel Veloso después de esa acción, ese gol que se perdió Nahuel Castro recién, la más clara que tuvo Unión después del penal, la más clara, no hay ninguna duda. Frente al arquero, Nahuel Castro la tiró por arriba del travesaño. Es un saque de arco que tiene que hacer Ángel Veloso, que le va a pegar fuerte, alto y lejos seguramente. El Celeste lo ganaba y se lo empató en el minuto 40. 1-1 el conjunto de Defensores de Andino, que viene de 3 triunfos en forma consecutiva. Sí, ahí está Paolo Mora. Rápido Paolo Mora para el jugador Manuel Rodríguez. Este rápido con Cuello. Va a enviar el centro Cuello. Le quedó a Amarilla cayéndose. La recupera Valen. Valen está con la marca de Bustamante, que le comete infracción en la salida. Es indirecto para Defensores de Andino. Confía. Para mí se confía que va a llegar. Para mí se confía. Sí, sí, va a llegar. 43. Sigue igual entonces todos. Bien, perfecto. 43 minutos tenemos de este primer tiempo. Somos activos, 91.1. Le pegó fuerte Ángel Veloso para nadie. Tiene que salir Alexis Mena. Lamentablemente se resbala en esa situación que llegó, que desencadenó en el empate del conjunto visitante. 1-1 estamos acá, en el natatorio parque de la Unión Fútbol Club. Minuto 43 y medio. Sale jugando entonces Manuel Rodríguez con Germán Colorado Re. Ahí está el Colorado, corta para la aparición de Bustamante. Ahí está Bustamante, a ver qué hace Bustamante. La cambia toda otra vez para el capitán, para el autor del gol de penal de Unión, Lucas Domingo. Ahí está Domingo jugando para la aparición del jugador Nahuel Castro. El que se interpone en el camino es Walter Drueta. Le pegó fuerte Drueta, la paró con el pecho Domingo. La recuperó Augusto Díaz, fuerte para Amarilla. Ahí está, se interpone el jugador para sacarla, Lautaro Monte. La viene a buscar ahora Benítez. Ahí está el número 8, Juan Daniel Benítez. Se frena, envía el centro Benítez. ¡Cuidado, Sánchez! Acaba de errarle el gol, Sánchez. ¡Qué jugada que hizo Benítez! Envió el centro y Sánchez a la carrera. No lo pudo tomar bien Germán Re. En lo alto saltó y le pegó fuerte. Se estiró el jugador para sacar ese remate en el punto penal como venía. La pelota que rozó el palo izquierdo, se salvó Unión en esta acción aislada. Pudo haber estado el segundo el jugador Martín Sánchez. La verdad, una situación importante que tuvo el conjunto de Defensores de Andino cuando casi estamos llegando al final del primer tiempo. La tiene Augusto Díaz en el medio. No tiene que confiarse Unión, tiene que estar seguro atrás. Ahí está el Manu Rodríguez. Se interpone, ahí está Augusto Díaz jugando para Mora. Va Mora con ella, abre la cancha con el jugador Cuello. Enganta Cuello, me gusta. Ahí está, tiró el centro y apareció Nicolás López, que la saca todas el 6.
apareció Nicolás López para sacarla al lateral. Jugaremos hasta los 48, el árbitro dijo tres más. Ahí está Bustamante, abre la cancha otra vez con el Mati Cuello. Se frena Matías Cuello, a ver qué hace Cuesto. Otro enganche más, Matías Cuello con el centro. Un cabezazo a Augusto Díaz, gol. Augusto Díaz de cabeza, qué golazo que hizo. Centro de Matías Cuello, dos enganches. Tiró el centro justo, preciso a la cabeza de Augusto Díaz. Con un frentazo soberbio, nada que hacer para el arquero Ángel Veloso, que la vio pasar nomás. Primer palo, minuto 45 y medio. Gana el Celeste 2-1. Soberbio, soberbio cabezazo de Augusto Díaz para poner arriba otra vez a Unión. Lo necesitaba, en lo anímico principalmente lo buscaba. Y Matías Cuello tiró un centro, pero excelente, exquisito para la cabeza de Augusto Díaz para decretar el segundo tanto. Gana el Celeste 2-1, casi en el final del primer tiempo. Que pasen Cerodino, José Verdinelli. Y vos dijiste excelente, ¿no? En el relato, te digo que excelente la atención, como siempre, de Belgrano hacia nosotros, hacia la prensa. Te digo que aquí ha finalizado los primeros 45 minutos y con gol a los 39 de Maximiliano Reynoso, en el Gigante gana León por 1-0. Gracias, José, a descansar. Gana el León 1-0, Atlético final allí del primer tiempo. Acá tenemos 46 de 48, dijo el árbitro. Gana el Celeste por 2-1. Ahora los ánimos son otros, claro, porque, claro, ese empate había generado alguna duda, evidentemente, ¿no? En el minuto 40, un resbalón del arquero hizo que Juan Benítez gritara el empate de Defensores de Andino cuando no había hecho demasiado para llegar a ello. Ya Unión Fútbol Club se puso a tiro otra vez y está 2-1 arriba. La tiene Bustamante, corta Bustamante para otra vez Matías Cuello, que tiró un centro impecable ante el soberbio cabezazo de Augusto Díaz. Acá le cometen infracción al propio jugador. A ver, ¿infracción de quién? A ver, ¿qué cobró el árbitro? ¿Infracción de Matías Cuello o a Matías Cuello? A ver, de Matías Cuello. Entonces tiene que salir jugando Defensores de Andino. Va a salir jugando Defensores de Andino con un pelotazo en la mitad de la cancha cuando el señor Andrés Oliva, de correcto arbitraje, dice que aquí finalizaron los primeros 45 minutos y con goles de Lucas Domingo de penal y Augusto Díaz, el Celeste le está ganando 2-1 a este difícil rival como Defensores de Andino, que descontó por intermedio de Juan Benítez. Gana el Celeste 2-1, final del primer tiempo. Hay tiro libre para Belgrano de Cerodino. El León que gana 1-0 en su casa con gol de Maximiliano Reynoso a los 39 del primer tiempo. Perfecto, aquí estamos en el complejo natatorio Parque. Está ganando Unión Fútbol Club por 2-1. Se venía el jugador número 8 del conjunto visitante peleándola por la derecha. Era Emanuel Filippini. La perdía y ya la recupera con el número 11, el jugador Santiago Jerónimo, que lo tenemos de este lado. Ahora Santiago Jerónimo, la pelota que se fue hacia el costado. Es un lateral defensivo que tendrá que hacer Rubén Piñero para el Celeste. Primer minuto de juego de este complemento. Hay una infracción y un tiro libre que favorece al Unión Fútbol Club. Está tendido el jugador de El Celeste, me refiero a Castro, es el número 9. Ahí está Nahuel Castro, que tuvo una situación inmejorable en el primer tiempo, mano a mano, que la tiró por arriba del travesaño. Fue lo más claro en cuanto a situaciones del Unión Fútbol Club, más allá de los dos goles, tuvo esa de Nahuel Castro en el primer tiempo. Es un tiro libre que va a ejecutar el jugador Amarilla. Amarilla corta para Piñero, va por
la izquierda. Va Piñero, se apoya en Matías Cuello, se la devuelve a Piñero, muy bien. Centro de Piñero a la carrera, Piñero un cabezazo, a ver, le quedó al Manu Rodríguez. Cómo venía el Manu, la tiró por arriba del travesaño, fue buena. La intención del Manu, querer sorprender allí, es un saque de arco para Defensores de Andino. Saque de arco que tendrá que hacer Ángel Veloso, el experimentado Ángel Veloso para el elenco de Andino. Van exactamente 2 minutos y medio de este complemento. Somos Activa 91.1, la radio del fútbol. Ya finalizó en cero el partido que comenzó una hora antes. Alba Argentina y Provincial de Salto Grande es otro de los partidos finalizados de esta tarde, de la 14ª fecha del certamen. Todo esto mañana, lunes, a través de la pantalla de Canal 4, está Cristian Fontana con todas las imágenes de este partido principal que hoy nos toca cubrir. Unión Fútbol Club 2, Defensores de Andino 1. Por ahora el Celeste, el líder absoluto del certamen, porque está perdiendo Defensores de Centeno el clásico ante Independiente. Se venía por el sector izquierdo Lucas Valen, le cometen infracción. Es tiro libre para el conjunto visitante. Tiro libre que va a hacer el propio Lucas Vales, casaca número 10. Se va a meter la pelota en el área buscando Defensores de Andino igualar con una pelota parada. Cuidado, hay que estar atentos acá y despejar, por supuesto. Está defendiendo Unión este 2-1. Le va a pegar entonces Valen, totalmente pasado. A ver, tiene que salir Alexis Mena para controlar en lo alto y con seguridad el ex Atlético San Genaro. Alexis Mena, que quiso salir rápido con Matías Cuello, se interpuso el jugador Osuna. La viene a buscar otra vez Matías Cuello. Abre con el jugador Amarilla. Amarilla se apoya en Germán Re, este atrás con Lucas Domingo. Le pega fuerte el capitán. Fuerte, alto y lejos. Le pegó el capitán Lucas Domingo para el jugador Castro. Castro con Mora. Se la devuelve y ya la recupera el jugador, el número 10, Lucas Valen. Se viene por la izquierda Lucas Valen. La pelota que se le fue. Sí, es un saque lateral que favorece al Celeste. Me voy a Oliveros con Walter Díaz. Bien, Gerardo, a punto de comenzar los segundos 45 minutos. Están terminados, igualados 0-0 los primeros 45 minutos, con pocas situaciones de peligro, con un partido intenso, dinámico por momento, le ha puesto su ritmo, seguramente debido al calor. Contabilizaron situaciones de peligro por el lado de Totona Juniors, una pelota larga, y detrás se lo está anunciando, le pega fuerte, impacta en la parte posterior de la red. Después un cabezazo de Esquiavo cuando iba a terminar el partido, hizo esforzar a Kemes para sacar la pelota del córner, y el de los libros, o sea, más de que tiene con ser Brian Carra, que tuvo que esforzar desde el blanco clínico para sacar al córner. El 0-0 está bien, digamos, un poquito más, no puede hacerlo si se quiere, un escaloncito más, pero bueno, han tenido esas situaciones que te conté y no pasa de ahí el encuentro. 0-0 en nuestros primeros 45 minutos, está parado el Serenelli, seguramente con Reynoso con el Chavo para sacar para los segundos 45 minutos. Perfecto, aquí tenemos ya 5 minutos del complemento. Está ganando el Celeste por 2-1. Walter está perdiendo Clark, 3-0 ante Juventud Unida de Barrancas, te cuento. Ahí está saliendo Osuna, la pierde con la marca de Paolo Mora, pero le comete infracción el hombre de Unión. Ya lo hizo rápido Osuna. Ya está jugando el hombre de Defensores de Andino, que era Santiago Jerónimo, que la pierde con la marca del jugador Cuello. Lo dejó en el camino a el jugador número 5, a Lautaro Montes, y sigue con ella Matías Cuello. Va por la izquierda, se interpuso el número 2, Nicolás Álvarez, a la carrera para tirarla afuera. Es un lateral que favorece a Unión Fútbol Club en ataque por la izquierda. Ahí está la pelota que la tiene Mora en el círculo central. Ahí está y la pierde con la marca del jugador Lautaro Monte. La recupera Domingo jugando con Manuel Rodríguez. Este atrás con Bustamante. La para Bustamante en la mitad de la cancha jugando para Augusto Díaz. Ahí está Augusto Díaz, que le hizo larga y la pierde con la marca ahora de Walter Drueta. La recupera el hombre de Defensores de Andino. Un pelotazo de Filippini. La venía a buscar, lo tenía al lado a su compañero Juan Benítez. Filippini la tiró a cualquier parte. Ya la recuperó el Unión Fútbol Club. No se entienden por ahí los jugadores de Defensores de Andino todos, por eso hay que levantar la cabeza y jugar, tratar de jugar de primera en lo posible. Ahí está, se puede jugar de primera con la cancha de Unión Fútbol.
creo que no hay ninguna duda. Le pegó el jugador Domingo un pelotazo para, no me gusta por ahí el abuso de los pelotazos, no me gusta más que jueguen en primera, ¿no? Lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Ahí está Castro, Castro jugando con Cuello, que la pierde con la marca del jugador Walter Drueta. Y aquí hay un segundo gol de Independiente de Centeno, Kevin Fernández. Kevin Fernández marcó el segundo, está ganando el Chipá. 2-0 el clásico ante el Verde, un resultado que los pone contentos a más de uno acá en el complejo natatorio. Con esto, Unión Fútbol Club tiene 25 y escolta Belgrano de Cerodino con 24. Hasta ahora la cosa está así: Unión 25, único escolta Belgrano con 24 unidades. 7 minutos y medio, se festejó mucho el segundo tanto del Chipá. Aquí está ganando Unión Fútbol Club. Cuarto gol de Juventud Unida de Barrancas, que golea 4-0 a Unión de Clarke. Vizca lo hizo en este caso, está goleando Juventud Unida en su visita a Unión de Clarke, al Cuisero, por 4-0. Ahí está Piñero jugando corto para el capitán Domingo, que hizo un lindo gol de penal en el minuto 27 de juego allá en el primer tiempo. Un cabezazo ahora del jugador Jerónimo Santiago. Sale por la izquierda, la viene a buscar el jugador Sánchez. Ahí está Sánchez, que la pierde con la marca de Matías Cuello, ya la recupera muy bien Augusto Díaz. Corre Augusto Díaz por la izquierda, avanza el Unión Fútbol Club con Augusto Díaz, sale a la cancha con Matías Cuello, va bien el centro Matías Cuello, pegó la pelota en Nicolás Álvarez, se fue al córner, tiro de esquina para el Celeste, el primero en este complemento. Quedó sentido allí Matías Cuello. A ver, ingresa la sanidad, ingresa Bruno Fermani, Andrés Tartavini también a asistir al chico del Unión Fútbol Club para saber qué es lo que tiene. Veremos si podrá seguir. Unión Fútbol Club está como en el primer tiempo, queriéndoselo llevar por delante a su rival, por supuesto. Tiene con qué para no dejar pensar a su rival, que intente llegar a un empate. Un gol no es nada, obviamente, pero bueno, hay que mantenerlo y, por supuesto, hay que tener la convicción de ir siempre a buscar el tercero, a buscar siempre un poco más, porque Unión tiene con qué buscar un poco más. Está ganando 2-1 el Celeste, minuto 9. Tenemos tiempo para la carpeta. Así es, gana 2-1 y tiene un tiro libre a favor. Ahora el equipo celeste, ya casi 8 minutos de la segunda parte, Lionel. Centro de Manuel Rodríguez, la pelota que le quedó a Mora, rebotó la pelota en un defensor, en Lautaro Montes, se fue al córner otra vez, segundo córner consecutivo para Unión Fútbol Club. Paolo Mora juega corta otra vez con Manuel Rodríguez, ahí está el número 10, Manuel Rodríguez corta para Mora en la puerta del área, avanza Unión Fútbol Club, la pierde, la marca es de Lucas Valen, que sale jugando allí por el sector derecho. Mora fue al piso y se la tocó, es un lateral que quiere hacer rápido defensores de Andino, que está perdiendo 2-1 acá con Unión. Ya la hizo Jerónimo Santiago con Lucas Valen, ahí está el número 10, es el más claro que tiene jugador de defensores de Andino. Se cayó Valen, el árbitro dice que no pasó absolutamente nada. Lateral que tiene que hacer otra vez el número 11, Jerónimo Santiago. Lo tiene a Valen, el que pica pidiendo esa pelota es el jugador Filippini. A ver, un cabezazo de Lucas Valen otra vez para Benítez. Benítez otra vez para Valen, se le fue la pelota. Lucas Valen, es un saque lateral que tiene que hacer Unión Fútbol Club en defensa. Lo va a hacer Rubén Piñero. Thank you.
Lateral que hizo el hombre de Unión Fútbol Club, ya la recuperó el número 4, Walter Trueta. Un cabezazo de Filippini, le pegó para arriba el jugador Bustamante. A ver qué pasa, un cabezazo de Monte para cualquier parte, Lautaro Monte. Así la recupera el jugador Manuel Rodríguez, que le pega fuerte para que la venga a buscar Mora. Un desvío del jugador Trueta que ya sale jugando. Jerónimo Santiago que no la tocó, la viene a buscar ahora el jugador Benítez. Al piso fue Piñero, pegó en Benítez. El árbitro dice que había pegado en Piñero. Es saque lateral que tiene que hacer el conjunto de defensores de Andino. Me equivoqué yo, le dice el árbitro, claro, porque la pelota era para Unión, se le había dado a Andino y después retrotajo la jugada. Y entonces hay un saque lateral que tiene que hacer el hombre del Unión Fútbol Club. Cuando quedó sentido, acalambrado, Matías Cuello, es un gran esfuerzo del Mati Cuello que va a ser reemplazado. Ya ingresa Román Larrea. El aplauso para Matías Cuello que se retira. Primera variante, se fue Matías Cuello, ingresó Román Larrea, casaca número 13 en el conjunto celeste. Un desbordador de aquellos también, Román Larrea, una gran velocidad. Se fue Cuello, ingresó Román Larrea, primera variante en el local. Se retira con la número 11, Matías Cuello. El partido va 2-1, ahora en el local. Vica, el cuarto, Vica. Lateral que ya hizo Piñero buscando a el jugador Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez apoya otra vez en Piñero. Avanza Unión Fútbol Club, sigue con ella. Piñero se quiere meter en el área. Piñero, a ver qué hace. Se cerró Piñero. Y hay un córner. La pelota que la hizo rebotar Piñero. Es un córner que tiene que hacer Manuel Rodríguez. Era una infracción que le cometían a Piñero, pero como no se tiró Piñero, siguió jugando. Sintió el pinchazo de atrás, pero siguió con la jugada. Y el árbitro decreta córner, por lo que la pelota seguía en juego. Un tiro de esquina que va a hacer el propio Manuel Rodríguez. Tenemos 13 minutos del complemento. Gana Unión 2-1. Le pega el Manu Rodríguez. Cabezazo en el primer palo del jugador Lautaro Monte. La viene a buscar el jugador Benítez. Ahí está Benítez jugando para Lucas Valen. Valen para Santiago Jerónimo. Santiago Jerónimo jugando rápido para la aparición de Benítez. A ver, un pelotazo de Benítez a nadie. Absolutamente nadie. No tiene idea. Defensores de Andino para salir rápido de contra. A las manos lentamente de Alexis Mena. Infracción contra el jugador de Unión Fútbol Club, contra Castro. El árbitro pitó, es un tiro libre que tiene que hacer el conjunto celeste. Fue abrupta la infracción contra Nahuel Castro a la caída. El árbitro lo ayuda a incorporarse y le muestra el cartón amarillo al número 5. Fue muy brusca la infracción de Lautaro Monte. El árbitro lo ayudó a incorporarse y le mostró el cartón amarillo. Es el segundo amonestado que tiene el partido, el segundo de Defensores de Andino. El otro había sido Lucas Valen, ahora es Lautaro Monte el que vio el cartón amarillo. Di Pietro, ¿no? Descontó Di Pietro para Defensores de Centeno. Gana Independiente 2-1 en el clásico. Di Pietro fue el que descontó para el verde. Qué partido debe ser ese, ¿no? Di Pietro descontó para el elenco del verde. Gana el Chipá 2-1. Aquí va por la derecha Larrea, pero sale Ángel Veloso para controlar esa acción. Casi 15 minutos del segundo tiempo, ganando el celeste por 2-1 y puntero absoluto del campeonato. La viene a buscar Amarilla en el medio. Amarilla juega atrás con su arquero Alexis Mena, que va a salir jugando para Unión. Bustamante atrás con Germán Re. La tiene el Colorado. Levanta la cabeza el Colorado Re. Tenemos exactamente 15 minutos y medio. Re jugando hacia el costado para que la venga a buscar Castro. Castro juega rápido con la aparición de Amarilla en el medio. Jugando corta para el jugador Piñero. Va Piñero jugando al medio para la aparición de Amarilla. Amarilla corta para el número 5, Augusto Díaz. Augusto Díaz va con el jugador Bustamante. Va por la derecha Bustamante, que le persigue Lucas Valle. A ver qué hace Bustamante. Gira. Juega
atrás para Germán Colorado Re. Se apoya en su arquero Alexis Mier. La tiene Unión, la hace generar este espacio y la tiene, la controla y la asegura principalmente el conjunto celeste. Eso es lo que tiene que hacer el pelotazo de domingo para que la venga a buscar Paolo Mora. Lucha Paolo Mora, fue al piso el número 2. Nicolás Álvarez, el árbitro dijo nada, es un saque de arco, quedó sentido Paolo Mora, fue Álvarez al piso, lo derribó a la carrera, el árbitro dice que no pasó nada, es un saque de arco que tiene que hacer Ángel Veloso, el arquero de Defensores de Andino. Bueno, tenemos 16 minutos y medio, tiempo para repasar los marcadores parciales. Fue final Alba Argentina de Masile Provincial 0-0. Están empatando 1-1 Sportivo Rivadavia y Boca de Cerodino. Está ganando Independiente de Centeno el Clásico de Defensores 2-1. Está ganando Belgrano 1-0 a Atlético San Genaro. Después sigo porque me voy precisamente a ese partido. Me voy a Cerodino para saber qué pasa con Belgrano Atlético, José. Y sigue ganando León aquí en su casa. Sigue ganando por 1-0. Y da la sensación de que de contra en cualquier momento puede marcar el segundo. Y hay un por Nicolás Cabrera y Leonel Montiel. Perfecto, José, siguen allí 1-0. ¿Qué tiempo de juego tenés? 18 minutos de primer tiempo. Perfecto, aquí tenemos 17 de complemento, gana Unión por 2-1, gracias. Está también empatando sin goles Sportivo de Grano Oliveros con Totora Juniors. Está ganando Juventud Unida de Barrancas 4-0 a Unión de Clarke. Y está ganando, como dije, Belgrano 1-0 al Club Atlético San Genaro en otro de los partidos de esta tarde, fecha 14 del torneo clausura. Ahí está Amarilla poniéndola para Mora. Mora con un cabezazo, juega corto para la aparición de Piñero, va por la izquierda, tenemos 18. Va Piñero, abre la cancha jugando con Manuel Rodríguez, que lo dejó en el camino a Drueta. Centro del Manu Rodríguez, un poco pasado, se fue atrás del arco ese centro, pide disculpas el Manu, se le fue larga. Es un saque de arco para Ángel Veloso. Mañana todo esto en Activa 91.1, nuestro deportivo de todos los días, a partir de las 6 de la tarde, con todo el acontecer deportivo, todo lo que ha ocurrido el fin de semana. Hubo categoría de los troncos del TC4000 porque corrió Ezequiel Meso, hubo cáncer también en el Argentino de Motos en San Guillermo, hubo Turismo Nacional en Tobay y La Pampa, hubo de todo el fin de semana. Tendremos todos los marcadores y resultados del rugby y del hockey también. Ahí está el jugador Drueta sacándosela a Paolo Mora, va el jugador Sánchez jugando atrás con la aparición de Filippini. Ahí se cae Filippini, ya la recuperó Piñero, aplaude la gente. Piñero le pega fuerte hacia el costado, el Manu Rodríguez no va a llegar, es un lateral que tiene que hacer el conjunto visitante, que ya lo hizo Jerónimo Santiago atrás con el jugador Nicolás Álvarez. Se apoya en su arquero Ángel Veloso, que tiene que salir con la pierna. Ahí está Ángel Veloso jugando corta para la aparición de Walter Drueta con el jugador número 2, Nicolás Álvarez. Ahí está Nicolás Álvarez, que se complica, ¿no? Y se complicó y la perdió con Amarilla. Amarilla quiso tocarla rápido con Paolo Mora, pero estaba en posición fuera de juego. Es un saque de arco ahora que ya hizo el jugador número 6. Me refiero a Nicolás López, crack. Sale jugando Nicolás López y la pierde con la marca de Román Larrea. Ya la recuperó Unión en tres cuartos de cancha. La tiene Augusto Díaz jugando otra vez con Bustamante. A ver qué hace Bustamante atrás con Domingo. Le robó la pelota ahora a Unión Fútbol Club. No lo deja salir, no lo deja pensar a Defensores de Andino, que venía de 3 victorias consecutivas. Ahora aparece Amarilla jugando corta para el Manu Rodríguez. El Manu se apoya en Piñero. Va Unión Fútbol Club, va Piñero por la izquierda. A ver qué hace, juega corto para Amarilla. Avanza Unión y me gusta. Se mete en el área Amarilla, cuidado. Centro de Amarilla. El centro atrás, Amarilla, que no pudo llegar y que no pudo conectar a Paolo Mora. Se interpuso la pierna el número 6, Nicolás López, para sacarla. Un pelotazo rápido para Sánchez. Germán Rey tiene que salir con su arquero Alexis Mena. La entregó mal Alexis Mena. En la mitad de la cancha ya la recuperó el jugador Monte. Monte jugando corta para la aparición de Filippini. Filippini rápido con el jugador Lucas Valen. Lucas Valen juega por la izquierda con Osuna. Osuna con el número 5, el jugador Monte. Infracción contra Valen, dice el árbitro. Era de Domingo. Infracción contra Lucas Valen en tres cuartos de cancha. Recuperó esa pelota de Defensores de Andino y salió jugando. Y le cometen infracción al 10. Tiro libre para el conjunto visitante. Thank you.
21 minutos tenemos de este complemento. Tiro libre peligroso para Defensores de Andino buscando el empate. La va a levantar Lucas Valen, el zurdo. Envía al centro Lucas Valen, un cabezazo. No pudieron conectar, pero estaba todo fuera de juego. Estaba todo invalidado por posición adelantada. Es indirecto para Unión Fútbol Club en la salida. Es indirecto, estaba todo invalidado, dijo el árbitro, pero había gente para conectar esta jugada, este centro que tiró Lucas Valen peligroso. Ya salió Germán Recon, el jugador Bustamante. Se frena el número 4, juega nuevamente con el Colorado. Le pega fuerte Germán Re para que la venga a buscar Paolo Mora en la marca desde Drueta. Que lo deja Drueta para que cabecee cómodo Paolo Mora y lo busque Augusto Díaz. Abre la cancha ahora con el jugador Manu Rodríguez, que la paró de pecho, picó la pelota y de zurda la tiró por arriba del travesaño. Una jugada importante de la Unión Fútbol Club, de izquierda a derecha. Muy bien Augusto Díaz buscando a Manuel Rodríguez, que la tiró por arriba del travesaño. Es un saque de arco para Ángel Veloso. 18-13. Informa la voz del estadio, cambio para Defensores de Andino. Ingresan a la cancha con la número 13, Fernando Ferreira, y con la número 18, Kevin Manrique. Se retira con la número 7, Emanuel. 13 por 7 y 18 por 3. Bien, ahí están las variantes. Ingresaron 3, dos hombres en Defensores de Andino. Ingresó Fernando Ferreira, que se fue con Juan Carlos Osuna, el número 3. Ingresó Kevin Manrique con la 18 en el caso de Manuel Filippini. Fueron las dos variantes, Manrique por Filippini y Fernando Ferreira, que es el hijo de Ringo Ferreira, Fernando Ferreira por Juan Carlos Osuna en esta jornada de día domingo en 23 minutos del segundo tiempo. Dos variantes que introdujo Claudio Niz para Defensores de Andino. Un centro por la derecha, cuidado, un cabezazo. El arquero Alexis Mena le ahogó el grito al cabezazo de el número 9, Martín Sánchez. Un centro por la derecha de Matías Valen. Un jugador interesante, Matías Valen. Envió el centro justo. La aparición de Martín Sánchez en el círculo del punto penal para hacer exigir a Alexis Mena, que la tiró por arriba del travesaño con una espectacular volada. Hay un córner que tiene Defensores de Andino en su favor. Envían un centro, solo un cabezazo de Walter Drueta. La pelota que rebotó en Lucas Domingo. No se tiene que dormir Unión Fútbol Club, No se tiene que dormir ni confiar. Estamos 2-1, 23 minutos. ¿Y qué pasa en Oliveros, Walter? A ver, Walter Díaz, lo tengo. ¿O no lo tengo? En la cancha de Sportivo Belgrano Oliveros. Walter Díaz, te estoy escuchando, Walter. A ver, bueno, no lo escucho. Walter está en la cancha de Sportivo Belgrano Oliveros porque allí empata Juniors 0-0 con el conjunto local. Un pelotazo por la izquierda, ya la sacó Germán Re. Pero la aparición de el que recién ingresó, Fernando Ferreira, juega por la izquierda. Fernando Ferreira, el que la perdió, es el jugador Monte. Ahí está otra vez Defensores de Andino, que está en posición defensiva para tratando de que a Unión no le aparezcan las ideas para este segundo tiempo. Sí, Walter, te escucho en Oliveros. Sí, a los 18 minutos lo más importante que pasó, un remate fuerte de Moreira que ingresó por Serenelli, no le gustó nada a Serenelli en cambio. Kenner realmente sacó una pelota de gol con los pies, tuvo reflejos. En 19, sí, en 0-0, Juniors y Belgrano. Bien, perfecto. En 19 allá 0-0. Sportivo Belgrano y Totoro Juniors. Y acá en 24 y medio está ganando Unión Fútbol Club por 2-1. Y está perdiendo Unión de Clarke 4-0 con Juventud Unida de Barrancas. Se vendrán dos variantes más experimentados a la cancha en Unión. Cristian Sequeira con la 16 y Ezequiel Escrán con la 18. Veremos quiénes se retiran. Manuel Rodríguez es uno de ellos. Ahí está. El Manu Rodríguez es el que se va. Casaca número 10. Buen trabajo de Manuel Rodríguez. Ya ingresó el experimentado Cristian Caroso Sequeira con la casaca número 16. Ingresa con la 18 Ezequiel Escrán, el que se va cansado también, Paolo Mora, buen esfuerzo. Lo reconoce obviamente. Así que ya están los experimentados en la cancha. Escrán y Sequeira por Mora y por Manuel Rodríguez. Las dos variantes del conjunto celeste. Por 7. 18. Sí, todo bien. Todo igual, ¿eh? Nada más que Sportivo Boca está demorado una escaramuza.
Ahí está Amarilla jugando atrás con Germán Rey, un pelotazo buscando a Ezequiel Scrán. Y la pelota es controlada por Ángel Veloso. Tenemos 26 minutos de este segundo tiempo. Cabezazo de Bustamante, le salió hacia atrás el cabezazo para el jugador Valent, que no la pudo sostener Valent. Y ya apareció Alexis Mena con su pierna izquierda para sacarla hacia un costado. Es un lateral que tiene que hacer Nicolás López Craig, sector izquierdo. Ahí está Nicolás López con la pelota y jugando con Lucas Valen. Se le fue la pelota a el hombre de... Era Manrique por el sector izquierdo. Se ubicó Kevin Manrique. Es un lateral que tiene que hacer ahora Leandro Bustamante. Juega corto para Nahuel Castro. Nahuel Castro que se cae. La recupera otra vez Bustamante y la tiró afuera. El número 6, Nicolás López, es otro lateral defensivo para el conjunto celeste. Así está el Unión Fútbol Club entonces con el jugador Bustamante que sacó un lateral. Ya fue despejado ese balón por intermedio de Juan Benítez. En la mitad de la cancha la vino a buscar Sequeira. Ahí está Caruso que intentó un pase con Piñero, pero se interpuso Jerónimo Santiago para sacarla al lateral. Lateral que tiene que hacer Unión Fútbol Club en la mitad de la cancha. Todo sigue igual en los demás partidos. Triunfo de Carco de Barrancas 4-0 a Unión de Clarke de visitante. Empata Juniors en Oliveros sin goles. Gana Belgrano 1-0 Atlético. Y están empatando Sportivo 1-1 con Boca. Un centro, la aparición de Larrea, se metió en el área Larrea, una pelota en donde el Unión Fútbol Club intentó por el lado derecho, una pelota entre líneas, bien puesta por Augusto Díaz para Román Larrea, la tiró por arriba del travesaño. Otro avance importante del Unión Fútbol Club que lo tuvo a Román Larrea en este caso como protagonista. No pasó a mayores, pasó por arriba del travesaño. En 28 minutos seguimos 2-1. Sí, me gusta el partido porque Unión está decidido a liquidarlo. Claro que sí, está con la pelota en su poder y no lo deja pensar a su rival que está en situación defensiva. Ahí está Scrán jugando rápido para Castro. Va Unión Fútbol Club con Nahuel Castro. Remata Castro, palo. Remató Castro y pegó en el palo y rebotó y nadie que pudo sostenerla. La vino a buscar otra vez Manrique. La sacó Román Larrea, se fue al lateral. Lateral para Defensores de Andino que está pasando sobre saltos. Remate de Castro que pegó en el palo. Seguimos 2-1 acá. ¿Y cómo están en Cerodino, José Bardinelli? Yo te decía, Gerardo, que desde contra Belgrano podía circular el segundo. Que está buscando 25 minutos, se va a salir un poco por derecha de Gardino, hacia el centro, al segundo partido. Y se perdió Quiroga. 2 minutos más tarde, Quiroga por izquierda que gana. Centro al segundo palo y Quiroga falló ahora. Para poner el 2-0 con el cual gana el León el 30 Perfecto, Tarabini entonces marcó el segundo, el León lo está definiendo lentamente frente a Atlético San Genaro. Gracias José, 2-0 allá y acá 2-1. Perfecto, acá tenemos 30 ya casi de este segundo tiempo. Gana el Celeste por 2-1. Bueno, el primero lo hizo allá Maximiliano Reynoso y el segundo Walter Tarabini para la victoria parcial del León sobre el Atlético de San Genaro. Ahí está Caruso, se cae y la Unión que busca con Ezequiel Scrán, pero se interpone la pierna de Walter Drueta. La experiencia de Drueta jugando al costado para Lucas Valen, la misma cara amarilla, pegó en la mano del jugador Piñero, dice el árbitro que estaba ahí. Tiene que salir jugando con un indirecto el conjunto de Defensores de Andino. Ya lo hizo Lucas Valen, que se apura, pero la pelota estaba en movimiento. Es por eso que le dice el árbitro, otra vez, haga otra vez el tiro libre para Defensores de Andino, David. Bien, tenemos 30 minutos ahora sí de juego del complemento. Lucas Valen para hacer, Jerónimo Santiago para hacer efectivo este saque de manos. La pierde el número 5, el jugador Lautaro Monte, que está amonestado. Ahí está Lautaro Monte que se cayó, le puso la mano al cuerpo de Amarilla y lo sacó, lo corrió, entonces le cometió infracción y ahora lo van a sacar. Al número 5, lo van a sacar, un flojo el trabajo del 5 Monte, me parece que va a ser reemplazado. Están el 17 y el 15 por ingresar en el conjunto, no, 17 y el 16 por ingresar en el conjunto visitante. A ver quiénes se fueron, vamos a confirmar quiénes se fueron. Ahí está, tengo los que ingresaron, casaca número
16 y el 17. Ingresó Francisco Rodríguez y también ingresó Facundo Ayelo. El 16 y el 17 en la cancha. Vamos a confirmar los que se han retirado. Se retiró el 9. Ahí está, se retiró Sánchez. 9. Ahí está. 16 por 5. Ahí está. Y también se retiró Lautaro Monte, que estaba amonestado. Ahí está, perfecto. Se fue el 9 y también se fue el 5. Se fue Sánchez y también se fue Lautaro Monte, que estaba amonestado. Le tiró el jugador Román Larrea. El que sale es el número 6, Nicolás López, con un pelotazo. La viene a buscar en la mitad de la cancha el jugador Germán Re. La pelota que pica va a las manos de Ángel Veloso. Estaba todo invalidado por una posición fuera de juego de Castro. Estaba todo invalidado entonces. Entonces es un saque de arco que tiene que hacer el jugador de Defensores de Andino. Ya la puso y ya sale el número 6, el jugador Piñero. Es un saque lateral que tiene que hacer ahora el Unión Fútbol Club. No, es una infracción que le comete Valen al hombre de Unión Fútbol Club en el costado. Es un tiro del Unión Fútbol Club, un tiro libre que favorece al conjunto celeste. Amarilla juega atrás con el jugador Germán Colorado Re. Tenemos 32 minutos de este segundo tiempo. Somos activos 91.1 junto a Canal 4. Ahí está el jugador Bustamante, que la tira para Augusto Díaz, que lo ve pasar muy bien a el jugador Larrea. Ahí va el número 13, Larrea envía el centro para Caruso. La pelota que se va hacia un costado, pero la toma Caruso Sequeira jugando atrás con Piñero. La viene a buscar Rubén Piñero, el ex provincial. Va Piñero, se dio la vuelta a Piñero, pero al final fue Lucas Valen el que se la sacó a Piñero y la tiró afuera. El costado es un lateral que favorece al Celeste en 33 minutos. Está perdiendo Defensores 1-2. El clásico ante Independiente. Está empatando Sportivo con Boca 1-1. Está ganando Belgrano 2-0 a Atlético San Genaro y está empatando Juniors en su visita a Oliveros. Es una mano del hombre de Unión Fútbol Club. Tiro libre indirecto para Defensores de Andino, que lo va a hacer Lucas Valen. Le va a pegar fuerte Lucas Valen en la salida. No para de dar indicaciones el técnico visitante, Claudio Niz. La para con el pecho el jugador número 6, Nicolás López Craig. Va Nicolás López y la pierde con la marca de ahora el jugador Bustamante, que sale rápido con Augusto Díaz. Se le recuperó Unión. Va Augusto Díaz para Scran. Se mete en el área Scran. Va Scran, Scran, Scran. Y cayéndose Scran. Lo dejó en el camino a Ángel Veloso a la carrera. Cayéndose Scran, no le pudo dar bien. Con el arco vacío la tiró afuera, cayéndose con lo último que le quedaba a Scran en la corrida. Entonces, Unión sigue ganando 2-1. 34. Amonestado Augusto Díaz en la jugada anterior, primer amonestado del partido en Unión Fútbol Club, ¿no? Y tiene dos amonestados ya Defensores de Andino, ambos en el primer tiempo, Monte y Lucas Valen. Así le amonestaron a Augusto Díaz. Lucas Valen para hacer efectivo esta pelota parada. 35 minutos del segundo tiempo, envía el centro Lucas Valen. A ver, no puede llegar nadie, no puede llegar Santiago Vigliano tampoco. Le quedó a el jugador Benítez por lo bajo, le quedó a Bustamante, pero ya la recupera el jugador Walter Drueta. Le quedó ahora a el jugador, la pifió, al número 17 Facundo Ayero, que no le entró bien. Ahí está, y la recuperó Amarilla. Amarilla va con Sequeira por la izquierda, corre, corre Cristian Caruso Sequeira, Unión Fútbol Club, que lo quiere liquidar en esta contra. Envía el centro Sequeira, un cabezazo, le quedó a Scran, apareció la cabeza justo, apareció la humanidad de Walter Drueta para despejar toda posibilidad de gol, porque ya estaba Ezequiel Scran listo para decretar el tercero y definitivo. En definitiva, Unión Fútbol Club, que lo quiere liquidar en cualquier momento. Ahí está Bustamante. Bustamante que lucha con el número 8, Benítez, que ha corrido mucho en la tarde también. Benítez que forcejea con Bustamante. El árbitro dice infracción del propio Benítez contra Bustamante. Estiro libre para Unión Fútbol Club en 36. Thank you.
La tiene que hacer de nuevo entonces a este tiro libre el conjunto celeste. Tenemos exactamente 36 minutos de este segundo tiempo. Me voy otra vez a Cerodino, José. Y llegó el tercero para Belgrano, los 35 minutos, golazo de tiro libre de un pibe de la cantera, de un pibe que está haciendo su primera tarma en primera división. Un pibe del cual hoy tengo que decir que si no es el mejor, por ahí anda diciendo que eres uno de los mejores jugadores en la tarde de hoy. Franco Estumbo, de tiro libre con pierna zurda al palo derecho de Calle Polet, el 3-0. Uno de los mejores jugadores para mí de Belgrano, Franco Estumbo, de tiro libre pone el 3-0. Perfecto, gracias José. Franco Estumbo entonces marca el tercero liquidando el pleito allá en la cancha de Belgrano de Cerodino. Franco Estumpo, el tercer tanto para el 3-0 de Belgrano sobre Atlético. Y hay empate de Defensores en el Clásico. Lo hizo Gonzalo Carreiras. Ahora empatan Defensores e Independiente 2-2 con un gol de Gonzalo Carreiras en la cancha de Defensores de Centeno. Tenemos exactamente 37 minutos acá. Gana el Celeste 2-1. Cristian Sequeira hacia el costado. No puede llegar Piñero, el que llega es Valen. La viene a buscar ahora el jugador Kevin Manrique. Manrique la pierde con la marca de Sequeira, que está en zona defensiva. Ahora Sequeira atrás con Domingo, que le tiene que pegar fuerte arriba. Es un lateral que tiene que hacer Defensores de Andino. ¿Cómo te busca la bola? ¿Cómo? 33. Lateral que tiene que hacer el número 17, Facundo Ayelo. Ahí está, Facundo Ayelo jugando con Kevin Manrique. El árbitro dice que había infracción del propio Manrique, el ex Belgrano de Cerodino. Para lo que es esta parte del partido, es importante que Unión la tenga. Es importante que Unión se serene, por supuesto. Es importante que el Celeste tenga la pelota en su poder y deje pasar los minutos. Claro está, tenemos exactamente 38, falta todavía. Unión puntero del campeonato, escolta hasta ahora Belgrano de Cerodino. Le pegó fuerte Lucas Domingo, cabezazo de Castro jugando para Ezequiel Escrán. Escrán otra vez con Castro, va por la izquierda. Va Nahuel Castro atrás con Piñero. A ver Piñero, que lo presiona, es Kevin Manrique, le pega fuerte Piñero hacia el costado para que la venga a buscar Amarilla. Se escapa de la marca de Drueta, sigue Amarilla, se le fue, dice el árbitro. Se le fue, es un saque de costado que tiene que hacer Defensores de Andino. Aquí tenemos exactamente 38 minutos de este segundo tiempo. Me voy a Oliveros, Walter Díaz. Aquí tenemos 33, Gerardo, hace dos minutos. Orellano sacudió a sus hinchas con un remate fuerte que alcanzó a sacar al córner de Gianfranco Primo. Entonces, en 35, ahora sigue igualando 0-0. Si es, ahora mejoró el partido con más ritmo, pero esto sigue 0-0 en 35. Gracias, Walter. Aquí tenemos 39, dos variantes introdujo el Unión Fútbol Club y una Defensores de Andino. Vamos a tomar las variantes. Ingresaron Damián Ledesma y también ingresó Iván Fernández. A ver, Damián Ledesma ingresó por jugador Castro del Unión Fútbol Club. Se fue Castro, ahí está. Ingresó Iván Fernández, en realidad Iván Fernández ingresó por Castro. Y Damián Ledesma reemplazó a Piñero, la otra variante. Me falta la variante de Defensores de Andino. A ver quién es el que ingresó en Defensores de Andino, ya lo voy a confirmar, ¿eh? A ver quién ingresó en Defensores de Andino, el número, que me puedan confirmar el ingreso del conjunto visitante. Ahí la sacó fuerte el número 2, me refiero a Nicolás Álvarez. Ahí está, un pelotazo, no pudo llegar Kevin Manrique, pero la pelota se fue al córner. Córner porque pegó en Ledesma, hay un córner que favorece a Defensores de Andino cuando ya tenemos 40 minutos de segundo tiempo y no está nada dicho aquí en el complejo natatorio. El Celeste puntero del campeonato está venciendo entonces 2-1 a Defensores de Andino. Lucas Valen para hacer efectivo este córner favorable al elenco visitante. Ahí están las cabezas preparadas para decretar algún empate. A ver, un centro, le quedó la pelota a Danilo Avigliano, engancha a Avigliano, a ver qué hace, no puede controlar el hombre de Unión, la sacó hacia el costado Avigliano, la tiene ahora Lucas Valen, el peligro que no cesa, otro centro, cabezazo de Augusto Díaz, está pasando zozobra Unión cuando no está haciendo demasiado el rival como para presionarlo, ¿no? Ahí se le fue la pelota a Bustamante, es un lateral que tiene que hacer Avigliano, ahí está. Ahí está, ya va a ingresar el número 15, recién ahora, es el número 15, es el que ingresa.
Ahí está, Santiago Vigliano, el que se va es el número 4. Ahí está, gracias. Se fue Walter Drueta, ingresó Santiago a Vigliano, ya está en la cancha Vigliano por Drueta. Es una variante del conjunto que dirige Claudio Nis. Minuto 41 del complemento a Vigliano por Drueta. Experiencia por experiencia. Tenemos 41 minutos de este segundo tiempo. No está nada dicho este partido que lo está ganando Unión ahí nomás. Ahí está el número 18, Kevin Manrique, jugando para atrás y la pierde. Y ya la recupera Iván Fernández. Ahí está Iván Fernández, que recién ingresó. Le apoya y le pone el cuerpo muy bien. Se quiere gran para Fernández. Va con velocidad Unión. Va Cristian Caruso Sequeira. Ahí está Sequeira. La pone otra vez para Iván Fernández, que corre por la izquierda. Avanza el conjunto celeste con Iván Fernández, que la tiene. Ahí está Iván. Se olvida la pelota Iván Fernández y ya la recupera el hombre de Defensores de Andino. Era Benítez. Benítez ya la recuperó. La tiene ahora el jugador de Defensores de Andino. Corta Benítez. Ahí está Benítez. Dejó un hombre en el camino, pero el árbitro marca una infracción contra Benítez en la carrera. Indirecto en defensa para Defensores de Andino. ...42 minutos y medio de este segundo tiempo... ...somos activos en 91.1... ...la perdió Damián Ledesma, cuidado... ...la recuperó Benítez, cuidado... ...la viene a buscar ahora Kevin Manrique... ...que no le pudo quedar porque apareció Germán Colorado Re... ...a salvarle el error que había tenido Damián Ledesma... ...que al pasar como que lo saluda como diciéndole gracias... ...ahí está el jugador Domingo... ...Lucas Domingo, que se apoya en Alexis Mena... ...le pegó fuerte a Alexis Mena... para que vaya a buscar un cabezazo. Ezequiel Gerán, que no va a llegar, el que sí llega es Iván Fernández. Iván Fernández atrás con Sequeira. Sequeira se la va a devolver, sigue con ella Sequeira, va a Caruso, da la media vuelta y la controla muy bien Caruso, la tiene muy bien allí hacia el sector izquierdo del avance celeste con Iván Fernández. La tiene que tener Unión, la tiene que tener, la tiene que apaciguar. Ahí está Amarilla jugando con Domingo, Domingo con Augusto Díaz, la tiene que tener Unión. Augusto Díaz ahora con Amarilla, avanza Unión por el sector izquierdo, Amarilla, y pegó la pelota en Nicolás Álvarez y se va al córner. Tiro de esquina para Unión, minuto 43 de juego. ...43 minutos y medio, casi 44 de este segundo tiempo... ...centro de Caruso, Sequeira para un cabezazo de el jugador Damián Ledesma... ...le quedó a Amarilla en la puerta del área... ...le erró al arco Amarilla, un remate fuerte... ...no pudo llegar el arquero Ángel Veloso... ...si no estaba el tercero, es un saque de arco que ya hizo el propio Veloso... ...un cabezazo del número 6, Nicolás López por la izquierda... ...la viene a buscar ahora Vigliano, se cae a Vigliano con la marca de Román Larrea... ...ya recuperó Augusto Díaz, va a Díaz abriendo... la cancha con el jugador Iván Fernández, va Iván Fernández, envía el centro, no pudo llegar nadie, porque primero llegó Lucas Valen para despejar, la recupera ahora Amarilla, Amarilla con Sequeira, Sequeira otra vez con Lucas Domingo, va por la izquierda, va Lucas Domingo, envía el centro a la pasada, demasiado pasado, el centro a la pasada, demasiado pasado, de Nicolás Domingo, se fue hacia un costado, es un saque de arco, es un saque de arco que tiene que hacer Ángel Veloso. Hoy otra vez a Cerodino, José Bardinelli, te escucho. Y aquí, mirá, ganó el León Cortés, tanto contra cero. Bajó en el primer tiempo a los 39 de Maximiliano Reynoso, en el segundo tiempo a los 27, Walter Tarabini y Franco Estungo puso el tercero para este triunfo del León cero. Con tres tantos contra cero en su casa. Perfecto, muchísimas gracias José, ganó entonces el León 3-0 sobre Atlético San Genaro, aquí adicionaron 5 minutos, está ganando Unión Fútbol Club 2-1, ingresó el número 16, ahí está el jugador Francisco Rodríguez, avanza y la perdió y ya la recuperó Iván Fernández atrás con Sequeira, va a Unión Fútbol Club para tratar de liquidar, dio 5 minutos más, jugaremos hasta los 50, la entregó mal Caruso en el medio y no pudo llegar a Amarilla, la recuperó.
recuperó Valen para que corra el hombre de Defensores de Andino. Tiene que sacarla Damián Ledesma. Le pegó fuerte Damián Ledesma para que la recupere el jugador número 13, Fernando Ferreira. Ahí está Fernando Ferreira con la marca de Román Larrea. La pelota es controlada por el hombre de Unión porque le cometían infracción a Román Larrea. El árbitro va a amonestar. Algo le dijo, exceso verbal. Casaca número 16 para Francisco Rodríguez. Amonestado el 16. Es indirecto para el Celeste. Tenemos 46. Todo igual, jugador. Deportivo, Celodino, 3 a 0. Todo igual. Cerquetela sostiene el 1-1 ahí en Deportivo. Figura, Cerquetela. Bien, un pelotazo buscando Ezequiel Escrano, un cabezazo para Iván Fernández, se mete en el área, estaba todo invalidado, offside. Un cabezazo de Ezequiel Escrano para la entrada de Iván Fernández, que estaba en posición adelantada por tirar la pelota Iván Fernández, y por terminar esa jugada se va a ganar el cartón amarillo. El señor árbitro del partido, Andrés Oliva, le muestra el cartón amarillo a Iván Fernández por tirar esa pelota cuando la había pitado ya esa posición fuera de juego. En Unión tenemos a Iván Fernández y Augusto Díaz amonestados, y en Defensores de Andino tenemos varios más. Tenemos varios amonestados que después vamos a repasar. La tiene Domingo ahora, minuto 47, Unión que no lo puede cerrar. Ahí está Domingo con Sequeira. Sequeira quería con Iván Fernández, pero aparece la pierna de Avigliano para sacarla. La tiene ahora Lucas Valen. A ver qué hace Valen en la salida. Sale corriendo Valen, pero se interpone Augusto Díaz. Se cae Augusto Díaz. Fueron al piso el jugador amarilla con Santiago Jerónimo, quedó sentido Santiago Jerónimo, el árbitro le cobra infracción anterior, porque un resbalón de Augusto Díaz hizo que ahí está, recibió un cachetazo Augusto Díaz, fueron ahí mano a mano o cara a cara con un hombre de Defensores de Andino, el árbitro lo observó, a ver qué determinación toma el árbitro del partido, un cachetazo de Valen, el 10 abofeteó a Augusto Díaz frente al árbitro, que hizo caso omiso a la situación. No pasó absolutamente nada. Minuto 48. Hay un tiro libre ahora que favorece a Defensores de Andino. No pasó nada. Hubo un cara a cara, un cachetazo. No fue tan fuerte, ¿no? Una tocada nada más, una pasada al cachete del hombre de Defensores de Andino para con Augusto Díaz. El árbitro no interpretó como que fue demasiado fuerte, por eso no hizo nada, ¿no? Ahí está, Ángel Veloso, le pega fuerte Ángel Veloso al área, tiene que salir Alexis Mena con los puños. Retoma con los puños Alexis Mena, un cabezazo de Ezequiel Scram. La viene a buscar ahora Caroso Sequeira, está habilitado, Iván Fernández se va solo, cara a cara, Iván Fernández, lo grito, Iván Fernández, gol, Celeste, lo liquida Iván Fernández cara a cara ante la salida de Veloso, minuto 48. Iván Fernández, el hijo de un goleador histórico como el Cali, decreta el tercero y gana el Celeste. Entonces, minuto 48, Iván Fernández, Unión 3, Defensores de Andino 1. Lo merecía Unión, no hay ningún tipo de dudas que lo merecía. Se abrió ese tiempo necesario que se tomó Iván Fernández para definir este partido y este gol muy, pero muy meritorio por parte de Unión, que no pasó sobresaltos en defensa, pero que necesitaba cerrarlo de alguna manera. Se cerró mucho la defensa de Defensores de Andino y al final apareció esta jugada controlada por Sequeira para la corrida de Fernández, para decretar el 3-1 decisivo para el cierre de este partido. 3 para Unión, 1 para Defensores de Andino. Amonestado Santiago Jerónimo en la acción anterior, el número 11. Hay un tiro libre que tiene que hacer Lucas Domingo. Ya estamos con tiempo cumplido. Ya estamos con el 3-1. Unión Fútbol Club puntero del campeonato. Le va a pegar Domingo para que la venga a buscar el propio Iván Fernández. La tiene ahora el jugador Facundo Ayelo. Va por el costado. La tiene Sequeira. Sequeira con Fernández. Va a Fernández. Que amaga Fernández. Juega atrás con el jugador Domingo. Se frena Domingo. Ahí está fuerte Domingo para la aparición de Ezequiel Escrán. Va a ir Ezequiel Escrán a controlar esa pelota. Va con Sequeira. Sequeira que se quiere frenar. Se frena y la tiene Sequeira. Le van a cometer infracción. Pero sigue con esa. Sequeira fue al piso. Jugó atrás Sequeira. Infracción del propio Caroso.
Tiro libre para Defensores de Andino. Esportivo termina 1-1. ¿Tenés algún otro final, Cachi? No. No. Va, Belgrano. Cuando el señor Andrés Oliva en el minuto 50 con 30 segundos dice que ha terminado el partido. Victoria local, victoria celeste por 3-1 sobre Defensores de Andino. Terminó el partido. Fue final entonces aquí. El señor Oliva pitó el final con el triunfo celeste por 3-1 sobre Defensores de Andino para seguir en la punta del campeonato de primera división de la Liga Totorense. Me voy a Oliveros. Walter Díaz, ¿qué pasa? ¿Te escucho? Bien, tiempo cumplido aquí. Adicionó 4, señor Cirilo Gómez. Como te contamos, la de Orellano que sacó Gianfranco.